Diego. Mis niñas tan bonitas, tan preciosas. Pero el ir a la playa también luego a veces tiene cosas que no son muy divertidas. Por lo menos a mí sí me pasó. Cuando una vez fui con mi ex marido, que era bien esbéltico, bien delgadito. Para que me entiendan, estaba tan gordo que iba vestido de azul. Y cuando entramos a la playa, la gente grita, ¡tsunami! No todo es diversión en las playas, pero no se preocupen. Yo estuve ya checando a sus muchachones y no tenemos ni uno panzón. Ya los van a ver. Pero antes, ¡ay! Espérense. Déjenme limpio la baba de este lado. ¡Qué mamá Tom Sugar! Chaparrita de ensueño, ¿cómo está? Oye, pero qué bien te están sentando los ejercicios. Bien, muy bien. La verdad que estás sacando un cuerpazo. Sí, tienes toda la razón. Se ve que estás haciendo muchos ejercicios para ir a la playa, ¿no? Bueno, es que en realidad es muy bueno ejercitar. Sobre todo para mantener un buen físico, para ir a la playa, pero más que todo para seducir a la pareja. ¿Por qué no ejercitar juntos? ¿Y dónde? Bueno, el gimnasio obviamente es una opción, pero hay otros lugares mucho más interesantes como, por ejemplo, el hogar. Así que hoy vamos a mostrarles a las chicas y a los chicos cómo se puede ejercitar en casa. ¿Te parece? Que vean que no mentí ni un panzón. Chequen. Mexicano, 22 años, bailarín, Cáncer. De Nueva York, 22 años, instructor personal. Mexicano, 20 años, salvavidas, chicas. Acuario. Feos, pero no gordos. Nunca. Yo, mentiras no digo. Nunca dije que eran guapos, ¿estamos de acuerdo? Solo dije que no estaban panzones. Porque a mí las mentiras no me gustan. Ok, niños. Ahorita ya los vi sintiéndose aquí muy mamadolores. Y ya soy el medio. ¿Cómo? Tú ni respirar podías, hijo todo. Pero vamos a ver si esos músculos realmente sirven, porque igual nada más son ahí bolas que las tienen ahí de adorno y no sirven para nada. ¿Ustedes concuerdan? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Quién me puede ayudar a poner esta mesa ahí en medio? ¡Ay, luego! Hacer una competencia entre ellos de fuercitas. Ok, pues ya que tú estás aquí, te voy a prestar al Cáncer. Ven para acá. La situación está así. 2 contra 2. El que gane de ustedes va contra el ganador del otro equipo. Y de ahí sacamos al mero, mero petatero de esta playa. No quieres usar los dos manos. Con el dedo. Con el dedo. Si te ves más placuchín que todos los demás, hijo. A ver, el conejo. Ya valió gorro. A ver, el tuyo. ¡Chala! Ok, derecho.
que eres? ¿Derecho? Derecho. Ok, ya decía, ¿con cuál cómo? ¿Con cuál me persino? Ese es. Ahí quietos. Obviamente estamos en la playa. Y como siempre, que los hombres quieren lucirse enfrente de las damiselas. Entonces, no nada más van a perder, van a hacer el ridículo delante de estas niñas. Así que, concéntrense y tú te voy a pedir un favor. Por más esfuerzo que hagas, no vayas a disparar para este lado porque las niñas están aquí. Okay, me no las problem. Flameas a todas okay, y pobrecitas, no acaban de venir. Ok, no okay. Ahora sí. Este sí se está deteniendo. Dije, ay, este sí tiene el escape abierto. Ok, agarren. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Ah! No se va. ¡Otra! No, qué mendigos. Obviamente se veía que le ibas a ganar. Pues lo hubieras dejado como que se emocionara, como okay, que ya te iba ganando y le daba. Ok, entonces con esta. No, ya, ya. Para allá, pequeño loser. Ahora, Acuario y Piscis. Ok. Pero ya, por lo menos enséñales a las niñas, ya, si te querías encuerar, que... Ok, pónganse, acomódense. ¿Quién va a ganar primero? Primero, ¿quién va a ganar? Yo. Yo. Ahorita seguimos, ahorita vamos seguimos. Vamos a ver, ¿cómo están las porras para Acuario? ¿Quién cree las porras del que crea que va a ganar Piscis? ¿Tienes alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, pónganse ahí. ¿Otra pregunta que quieras hacer? Ok, si alguno de los dos siente que de plano le está ganando muy fácil al otro, pues déjenlo que se emocione y luego mole today, ¿ok? A ver, yo no sé si la interventora de la Secretaría de Gobernación dice que está... ¿Ya estamos listos o no? ¿Un poco más en medio? Ya me estoy cansando. No pueden agarrarse de la mesa, no sean mendigos. Pónganse la mano en la nájil, gúfila, ahí está. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! Sobrino acapulqueño, el pobre de Acuario, se puso como tomate. Váyase para allá. Ok, la gran final. Leo versus Piscis. Todavía va a perder. Todavía va a perder. No sé qué estaba en medio conmigo. Porque esta me la acabo de comprar y es la única que tengo. Todavía tiene el sticker de nueva. Todavía no me la quiero romper. Ok, pónganse. Acomódense. Suelte la otra. No, come on, man. No puedes torcer la mano ya. Espérense, no pueden torcer la mano ya. Ya entendí la regla. Ok, ¿listos? Yo la detengo. Ahí te la está torciendo. ¿Te está haciendo manita de puerco? Está bien. Una, dos, tres. Era para jugar. La realidad es que no importa si ganaron o no perdieron, porque ustedes no los quieren para andar luchando, los quieren para besuquearlos. Entonces, al que no se les antoje, hijas, que de plano digan, si me estoy ahogando, déjame aquí, ni me da respuesta.
respiración de boca a boca, ahí está, y yo puedo. Entonces, ese, el que no se les antoje, véanlo bien, porque le vamos a dar chicharrón. Empecemos con Aries. A ver, primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó uno de estos muchachos? Ah, no me gusta su estilo de pelo y se me hace un poco muy joven para mí. Y luego, luego el cáncer hace así, pues si eres el único que tienes pelo, hijo de todo. Entonces, ¿sí es él? ¿Es el cáncer? Es cáncer. Okay. Un voto en contra de cáncer. Tauro, ¿quién se va? Piscis. ¿Piscis? Ok, uno de cáncer, uno de Piscis. Géminis. Cáncer. Cáncer. Dos de cáncer, uno de Piscis. Virgo, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Porque a mí me gustan los musculosos y está muy flaquito. Ahí, ahí. Espérate. Por lo menos me puedo defender. Lo mío no son las pesas, es el baile. Ay, 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 ok, ok, ok. Bueno, está bien. Pero, ¿estabas hablando de él? Porque él se puso el saco rapidísimo, ¿sí? Ok. Tres en contra de aquí mi compadre Cáncer, uno en contra de Piscis. Libra. Cáncer. ¡Uy! Cuatro del bailarín. Uno más y te vas a ir a bailar a otro lado, compadre. Escorpión. Solo baila. Cáncer. ¡Uy! Casa, pero ok, ok, ya que andabas de presumido, de todas maneras, de que te vas, te vas. O sea, ya eso ya no importa. Pero al menos que ellas vean qué categoría, que vean lo que se perdieron, lo que dejaron ir. Pablito, haz lo tuyo. ¿Verdad? Pero si yo lo ando llevando a una discoteca y de repente me sale con... Sí me ando haciendo... ¡Ya venimos! Apenas vamos llegando a la playa y apenas vamos a empezar a conocer a los muchachones. Y además, papito quiere decirnos algo. Dicen que mente sana en cuerpo sano. Y la mejor manera de tener un cuerpo sano es ejercitando. Y si no lo hacemos en un gimnasio, como les dije, lo podemos hacer en casa. Y les voy a mostrar con Sagitario. Venga para aquí, Sagitario. Bueno, existen varios ejercicios que podemos hacer en casa utilizando lo que todos tenemos, por ejemplo, un trapeador. El primero, fácilmente, nos ponemos así y empezamos a girar. Ahí está. Y empezamos simplemente a girar y vamos calentando la cintura y sobre todo manteniendo esto derecho. A ver. Mantengamos la cintura derecha y ahí empezamos. Abajo, esto abajo, ahí. Empezamos a girar los hombros. Eso. Muy bien. Bueno, el segundo ejercicio, simplemente con dos sillas que podemos tener en el comedor para ejercitar los brazos que tanto les gustan a todas las mujeres, los brazos de los hombres, ¿no es cierto? Simplemente ponemos los pies en una
las manos en la otra y bajamos. Y así, todo lo que podamos, todo lo que querramos, hasta que aguantemos. Su turno, señorita. Ahí estamos. Ahí va, ahí va. Eso, dos. Muy bien. Ahí vemos cómo van ejercitando los brazos. Bueno, y finalmente, el último ejercicio de todos es muy fácil. Y este simplemente para entrar en calor o para hacer un poquito de cardio. Venga para aquí. O para hacer un poquito de cardio es agarrar dos naranjas o algo que sea pesado, simplemente saltar así por unos 15, 20 minutos. A ver. Bueno, estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer en casa con nuestra pareja para seducirnos, para sobre todo ponernos en forma física. Y lo más importante de todo es que, como les dije, lo podemos hacer en casa y sin pagar un peso de gimnasio. Mujer, un hombre que me limpia hasta la casa, mi changarrito. Gracias, papito, gracias. De Chicago, asistente legal, Aries. Wisconsin, diseñadora, Tauro. De Los Ángeles, bailarina, Géminis. De Los Ángeles, cosmetóloga, Virgo. Mexicana, instructora de yoga, Escorpión. Mexicana, estudia medicina, Sagitario. Mexicana, estudia administración de empresas, Capricornio. A veces el problema de ir a las playas es que se encuentra uno cada naco. De esos nacos, nacos, más naco que ir a ver una película con lentes oscuros, chicas. De verdad, de esos que apenas te ven y... Mamacita, aquí está tu camarón para que lo pelees. Y apenas uno va llegando y tiene que aguantarse esas majaderías. Pero vamos diciéndoles de una vez a los hombres, ¿cuáles son esas cosas que nos caen gordas de ellos? ¿Qué es lo que hacen los hombres que molestan, Géminis? ¿Todo? Ok, todo. Tampoco. Aparte de todo, ¿qué más hacen? Capricornio, ¿qué hacen? Ay, que tengan esa mirada tan morbosa a veces. Ok. Lo malo es que estas niñas no van a agarrar ni tantito solecito. Por lo menos tres de ellas se van sin asolear. Sí, tenemos que eliminar a tres niñas de la playa de 12 corazones ahorita. Piscis, vamos a empezar contigo. Ven para acá. Ven. Ay. Ya está despacio. Okay. Agarrando vuelo. Piscis. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por la que vas a eliminar a una de estas muñecas? Todas están hermosas. Todas están hermosas. Aww. Tengo que eliminar a una. Lo siento. Todas, ninguna me apoyó cuando estaba por ganar. Yo sí. Entonces, tengo que escoger a una. Lo voy a dejar al azar porque todas están hermosas, para que no se enojen. Y porque todas se vieron mala onda. Y porque todas me hicieron ver mal, pero bueno. Ya, ya. Entonces, Tin, Marín, Dedo, Pingüé, Cúcara, Mácara, Títere, Güey. Sagitario. Aquí, pero ustedes son más atarantadas. Ciego, pues si no fue él, fue la suerte, ¿no vieron? Leo, para acá. Ay,
que haces OBT en las noches. Ok, Leo. No me digas que tú también lo vas a dejar a la suerte. No, no. ¿No? Ah, todos están hermosos, pero tengo que sacar a una. ¿Por qué? Es que yo la vi bailando y es, no estaba bailando con tanto ritmo. Esto es un show hispano, tiene que hacer ritmo, se tiene que mover todo. Que les tiene que mover todo, dijo, ay, que de ahí soy y ya me vio bailar. ¿O claro que sí? A ver, ¿quién? La persona que va a votar es Tauro. ¿La juega? ¡No! ¡Baila con todos los abuelitas! ¡No llore! ¡Disculpa! No, pues pídale disculpas a ellos, que son los que te quieren matar. Acuario, ven para acá. Está bien, las 20.000 horas en el gimnasio, pues las tiene que venir a lucir, que ni qué. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? Pues no es que no me gusten, pero es no lo que prefiero yo. A mí me gusta carne, me gusta algo que agarrar y tengo que decir Géminis. Lo siento. Déjame decirte que Géminis es bailarina y la teníamos preparada porque es una experta en el tubo. ¿Y cómo lo sabía yo? Pues la... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, estoy pensando, ¿por qué los hombres en casa y ustedes van a sufrir por la tontera de este? No, vente para allá, vente para allá. ¡Tubo! ¡Tubo! Antes de irse, Géminis... Y mis caballeros, hay que reconocer que están bien todos, ni uno panzón ni nada. Pero eso no es la realidad que vemos cuando vamos a la playa. Son mínimos, mínimos los hombres que uno ve de buen cuerpo, hay que reconocer. Es más, yo he hecho hasta encuestas. El 60% de los hombres que yo conozco aceptan que están panzones. Y el otro 40% no me pudo contestar porque estaban comiendo. Entonces, yo tengo... Mi teoría es, hoy en día hay más hombres panzones porque a nosotras no nos preocupa tanto eso. Como que esas cosas de que si están gordos o no, las dejamos a un lado. Nosotros, ay, con que sea bueno, con que nos trate bien, porque nos quiera, que no sea fiel. Se nos olvida pedir que tengan buen cuerpo. Sí, la verdad. ¿Tú crees? Este panzón de naranja lleva como 3 matrimonios. Lleva 3 matrimonios. Obviamente las mujeres no se fijan en la panza. Obvio. Pero a lo mejor soy yo que nada más he tenido puros novios de esos que los llevaron a bautizar a SeaWorld, ¿no? Ahí junto a Chamu. Digan ustedes, por ejemplo, Virgo, ¿qué tan importante para ti es el cuerpo de un hombre?
Oh, es mucho. ¿Sí? ¿A ti sí te gustan bien? A mí me gustan ¿Nunca bien. ¿Nunca has tenido uno medio lonjudito ahí de la lonja del juicio? Y no los sacaba de la casa. Que parece tipo pizza, que se pone en el pantalón y se les escurre así la orillita. ¿No? ¿Nunca? No, pero tampoco. No, pero tampoco. Ay, qué buena suerte. No, pero tampoco. Yo más bien cuento con los dedos, ni con los dedos, no creo que tenga, haya tenido uno de buen cuerpo ahora que lo pienso. No, pero tampoco de buen cuerpo porque no tienen six pack, nomás así normal. Nada más tamales, tacos. No, nomás. Ok, pero tú, sí, para ti es importante. Sinceramente, ¿quién ha andado con un albondigoncito? Levante la mano. Albondigoncito, pero sí. Ya lo está defendiendo. No, 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 un poquito lleno porque cuando empiezas a andar con tu pareja como que se le olvida hacer ejercicio. Aquel que no tiene ni una bolita de grasa, definitivamente es papito. ¡Papito! ¡Papito! Bueno, la verdad es que no importa si algunos son gorditos o flaquitos o lo que sea, lo que importa es mantenerse activo físicamente. Y lo mejor de todo es hacerlo con nuestra pareja, ¿no? Para eso le voy a pedir ayuda a Virgo, que me va a ayudar, mientras que yo les muestro algunos ejercicios. Por ejemplo, el primero que les encanta a las mujeres es los hombros del hombro, del hombre. Entonces, simplemente agarrando cosas que tenemos en casa, como ser un botellón de agua, así, vamos subiendo, bajando, mientras que miramos la televisión, mientras que miramos 12 corazones. Luego tenemos otro que a las mujeres les encanta, por más que digan que no, a las mujeres les encantan los estómagos firmes. Y uno muy fácil que podemos hacer, hay muchas formas de hacer abdominales, pero uno muy fácil es simplemente colgados, levantar las piernas. Bueno, y finalmente, uno para el cual me va a ayudar Virgo es para las flexiones de brazos. A las mujeres les encantan los hombres con brazos fuertes. Entonces, ¿les mostramos? Sí. Venga. Levantamos, vamos, venimos. Y esta es una forma también de seducir a su mujer. Porque a toda mujer le gusta que la seduzcan de esta y de muchas otras maneras. Así que a entrenar y practicar todo esto con su mujer en casa. En nuestra alberca de espuma. Aquellos que tienen el flotador rosa pink van a tener que buscar bolitas rojas que están escondidas ahí dentro de la alberca. Los que lo tienen amarillito van a buscar las moradas. Ustedes de las rojas me lo van a poner en la cajita que está de este lado y ustedes de las de este cosita amarillita lo van a poner en las de este lado, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a empezar música. En cuanto empiece la música, van a tener que buscar sus bolitas. Las ponen rápido. No, las bolitas esas, niños, que estamos... Ahí las que están abajo. Agarran las bolitas y la dejan en la cajita que les toca. Aquella pareja que junte más bolitas, obviamente, será la pareja ganadora. Si encuentran bolitas de la pareja contraria, pueden aventarlas para hacer más difícil la situación. ¿Listos? Cámara, acción. Yeah.
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y la posibilidad de que esta chamacona pues haya sentido, digo, le hayas gustado. Hacemos una pausa y volvemos. De 12 corazones, en donde espero que haya ardido, pero el amor, que sientan esa pasión desenfrenada. Ay, qué dramática. Ay, qué novela. Ok, pues por lo menos se hayan gustado un poquito. Un poquito. ¿Cómo te gustan los hombres? Que sean muy sonrientes. E inteligentes. E inteligentes. ¿Te gustó alguno de los tres? Claro. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quién te gustó? Acuario. ¿Acuario? Oh, muy bien, venga para acá. El salvavidas. Una manita, la otra manita. Acuario, todavía queda Aries, Virgo, Libra y Escorpión. ¿Te esperas por alguna de ellas o Capricornio es la que te gusta? Lo siento, pero me espero. ¿Qué se le va a hacer? Se lo pierde y tú te lo ahorras. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son los hombres? Le dice que no, ella se está yendo y le checa. Aries. Que por cierto es la señorita ganadora de la alberca de espuma. ¿Quién te gustó? Leo. A ver, recuérdenme, ustedes estaban jugando en las luchas, entonces, ¿quiere decir? Ok, ¿será que a él a ella le gustaron las luchas? ¿Y a él le habrá gustado también luchar con ella? Sí, me gustaba mucho. Ok, ¿te gustó luchar con ella? Ahora lo que quiero saber es, ¿te gusta tanto como para ya no esperar a ninguna de ellas? ¿O? A mí me gusta ella. ¿Te gusta ella? Okay. Escorpión, venga para acá. Ok, Escorpión, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Simpáticos, que sean tiernos, románticos. Buen cuerpo. Vaya de pasadita. ¿Te gustó alguno de los tres, sí o no? Sí. Sí. No. Ok. Entonces está entre Piscis y Acuario. El quisquilloso este que ya dijo que no, o el Piscis que no ha agarrado nada. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Me lo dices al volver! Corazón.
corazón es el momento, se quedó de tensión. Ella ya dijo que sí le gusta uno de ellos, que ya dijo que este está muy gacho y no se le antoja. Pero de aquí enfrente ya vio algo que quiere. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos es el que es para ti? Acuario. Acuario, el quisquilloso. Ok. Acuario, ya dejaste ir a una niña. Ya le dijiste que no. Ya te volaron a la otra, que yo no sé si era la que tú estabas esperando. Pero aquí... Ay, no, 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 no. Aquí está Escorpión. ¿Te sigues arriesgando? La tomo. ¡La tomo! ¡Beso! ¿A ti cómo te gustan los hombres? Me gustan fieles, aunque estén de buen cuerpo y que les guste salir conmigo mucho. ¿Te encanta el reventón? Me encanta la parranda. ¿Te gustó alguno de los que tenemos aquí? Sí. Sí. Ok, mira, nos quedó aquí que no ganó en las fuerzas, pero le ha echado ganas. El de la panza peluda, pero no panzón. ¿Es Piscis? No. Uy. Entonces vamos a intentar de este lado porque claramente quieres tratar de robar. ¿Cuál de los dos es el que quieres intentar robar? Acuario. Acuario. El salvavidas. Vamos de otra vez. Una manita, la otra manita. Acuario. Escorpión o Virgo. Y esto siguen ahí todavía. ¿Allá? Ok. Nos queda Libra. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ok. Libra, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Así? ¿Así de plano? Así de... Si te gustan así, ve, tenemos carisma, varios. Carisma. Con carisma. Carisma. Ah, yes. Con carisma, con carisma. ¿Y te gustan musculosos? Musculosos. Sí, también. ¿Feos? ¿Sí? Más o menos. Ok. A lo mejor, ¿te a lo gustó mejor alguno? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta el Piscis? No. No, ya está de para abajo. Era tu última oportunidad, compadre. Ok, otra que quiere tratar de robar. Ya el Acuario lleva dos besos y el Leo lleva uno. ¿Cuál es el que a ti te gusta? Acuario. Acuario, Acuario, Virgo y la carita. O Libra. Sí, me la hacen difícil. Libra, 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 Libra,